La fecha del 1 de mayo es una fecha de una fiesta de carácter universal en la que todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo salen para festejar y para reclamar derechos. En nuestro país, cuando gobernaban sus amigos del Partido Popular, ¿sabe lo que pasaba en España? Lo hemos visto con la reforma laboral. Dos enormes huelgas generales ante las políticas, sí, que causaban dolor a los trabajadores en nuestro país. Ahora mismo, señoría, salimos a las calles y sale la gente. ¿Sabe por qué? Porque la situación es bastante mejor. Tenemos 20,6 millones de ocupados en España. Señoría, seguro que se alegra. Tenemos 9,7 millones de mujeres trabajando. Nunca en la democracia teníamos 9,7 millones de mujeres en el mundo del trabajo. Señoría, tenemos hoy ya, a pesar de ustedes y de los que han votado en contra de la reforma laboral, la temporalidad privada hoy está en los niveles europeos. Hoy sí, ya España es europea. A ustedes y al Partido Popular le voy a dar un dato, porque vuelven a mentir en esta Cámara. Y usted lo ha hecho en alguna pregunta antecedente. ¿Sabe usted la cantidad de horas trabajadas que hemos realizado en nuestro país? 660 millones de horas a la semana, señor Rojas. Escuche el Partido Popular porque no se puede mentir en esta Cámara. Son exactamente 22 millones de horas más que el año 2019. Por tanto, su relato, señoría, se está acabando. Pero le voy a decir más, señoría. Tiene un problema con el 1 de mayo. A ustedes lo que les gustaría es suprimirlo y volver a la festividad de San José Obrero. Sobre todo porque su programa de gobierno, el programa oculto, de lo que habla es de restringir el derecho de huelga, la negociación colectiva, privatizar pensiones y volver a los contratos basura. ¿Sabe con quién coincide este programa? Con la señora Meloni, que ha salido el 1 de mayo en Italia a propiciar un decretazo para gobernar contra los trabajadores y trabajadoras como ustedes en Italia y aquí y justamente volver a los contratos basura. Y hacer algo peor, señoría, que es lo que van a hacer ustedes aunque jamás van a llegar al gobierno de España. ¿Sabe qué es? Suprimir nuestro ingreso mínimo vital. Señoría, si vamos a seguir gobernando para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, para la mayoría de la gente de nuestro país y vamos a seguir festejando el año que viene, el 1 de mayo.